oficial y llamamos entonces a podio ahora al quinto lugar de esta competencia. Quinto lugar, máquina 35 del Pro Team, para Juan Torres, en el quinto lugar. Yo lo paso por fuera y escucho. Arriba del podio, Juanito. Ahí tenemos al quinto lugar. Le entregamos la medalla al quinto lugar entonces a Juan Torres. Aplauso para Juanito Torres del Pro Team. El cuarto lugar también debe subir a podio y ahí llamamos a la máquina número 58. Es Álvaro Vázquez. Álvaro. Allá viene Álvaro. Ya llegó Álvaro Vázquez, entonces aplauso para el cuarto lugar, Álvaro Vázquez, máquina 58. Esta es la categoría de los GP1, los expertos. Premiamos al tercer lugar y lo invitamos al podio, hizo una muy buena carrera en las primeras vueltas, después anduvo complicando un poco ahí con los rezagados, pero el tercer lugar de esta categoría se lo lleva la máquina 17 de Matías Martínez. A podio, Matías. Estaba muy cómodo en la moto, pero tiene que ir a podio. Ahí está Matías Martínez, que recibe su trofeo de esta sexta fecha del campeonato del GP3 Chile. El segundo lugar de esta categoría se lo lleva el que peleó hasta el final con la máquina Orellana. Finalmente, en una espectacular carrera, se queda con el segundo lugar la máquina 27. Aplausos para Fabián Burger. Y el primer lugar se lo va a llevar con su premio y también le entregamos el neumático Dunlop al primer lugar de esta categoría, máquina número 53. Ahí está el piloto nacional, Sebastián Orellana. El Seba Orellana, que se sube al primer lugar de una muy buena carrera. Esta es una de las categorías que corre. Lo vamos a ver varias veces seguramente en el podio en este día. Neumático Dunlop para él. Foto oficial junto a nuestra bella modelo. Aplausos generales entonces para la GP1 Expertos. Muchas gracias, muchachos. Llamamos entonces ahora a la categoría promocional. Los primeros de la promocional fueron Ricardo Serrano, Fabiola Méstica y Pedro Cáceres. Vamos a descorchar el champán. Vamos a bajar la moto, muchachos. Estamos esperando a los asistentes de la moto para que puedan bajar también las motos, por favor. Gracias.